Bueno, bienvenidos gente a esta nueva entrega de Multicast. Esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un par de temas que veníamos pateando desde hace un montón. Pero bueno, antes de eso necesitamos hablar sobre un par de noticias que vimos, pero la verdad, como siempre, todo así de improvisto. Así que no creo que tengamos mucho de qué hablar, más allá de que eh, creo que me habían dicho 10 segundos antes de empezar a grabar que estaba yendo Yoshinori Ono de Capcom, ¿quién carajo me lo dijo de acá? Yo. Sí, bueno, Mel me acaba de confirmar y según sus fuentes, que son un par de travestis que trabajan en la esquina de su casa, no se había aclarado el tema del por qué, pero qué loco, ¿no? Que se vaya de Capcom. Si no? Reloj. Ah mira, publicó una carta en Twitter No me había enterado Sí, nada, publicó obviamente. Bueno, eh, de, hablen de yo el porqué Hay, de un, statement porque... <ríe> hay <ríe> un statement oficial En el que está explicando Que se va, se va a apartar Prácticamente eso Tampoco hay mucha más vuelta que darle Pero, <laughs> Dice pero que si Mira a Street, okay, sí, si Street Fighter Podemos mencionar A la serie de Netflix Esta High Score. Que va a sacar ahora Netflix, va a vaga redundancia, que van a hablar de la edad dorada de los videojuegos, principalmente calculo que será de los 90, ¿no? Y van a hablar de Street Fighter, del Mortal Kombat, de dije Mortal Kombat, a tener un multicast, ¿eh? Y van a hablar también de otros, de otros grandes juegos como el Space Invaders y. Eso. Mrs. Pac-Man también. Sí. Sí, que no es transfóbico el personaje, aclaro. Para que no rompan las pelotas después. Bueno, igual ya dijimos que eh, te pasan data a los trabas, así que nosotros somos re. Eh, LGBT friendly, así que no pasa nada. Eh, Otra noticia aparte de eso, creo que ya no había más nada. Va, dijeron no sé qué mierda de. No sé qué juego, así que. Sí, el Horizon. El, el Horizon. El Horizon. <laughs> el Horizon. Ah, bueno, el Horizon, que el port de PC es una cagada, pero. Yo no entiendo cómo a esta altura. Como a esta altura hay malos ports APC, boludo. No, no, sé, no me cierra. Bueno, lo que pasa en el Redemption 2. Arkham el, Knight. También. El Arkham Knight también es recontra infame ¿no? de todo lo que pasó. Pero no prueban los juegos antes de sacarlo, boludo. Hacen nada más un poco de programación y dicen, ah, seguro funciona. Son yo haciendo un trabajo práctico, boludo. <laughs> Les da paja. <laughs> vos mandale, vos mandale que está bien. Sí, <laughs> boludo. Bueno, tampoco que... ¿Qué? Y lo, ni lo chequean. No, obvio. Pero boludo, acuérdense que, que el Dark Knight era completamente injugable. Dark Knight cuando salió fue un espanto a nivel que lo tuvieron que sacar de Steam. Sí, así es. Uno que recientemente fue porteado a PC fue el Death Stranding, que la verdad el porte es excelente. Anda re bien. Sí, y es Pero el mismo motor los, que juegos, los juegos que hace Kojima, boludo, es, es increíble. Yo no sé cómo hace, por ejemplo, el Phantom Pain. Es un juego que tiene una calidad gráfica excelente y que hoy en día sigue estando bárbaro. Y lo corres literalmente, enchufa la, la, la pava, enchufa la pava y te corre el Phantom Pain. No sé cómo carajo hace. <laughs> es increíble. Está optimizado a un nivel superlativo para mí. La verdad que sí, corre con 4 GB de RAM, según tengo entendido. A la mierda. <laughs> del gobierno, bro. Sí, más o menos. ¿no? <laughs> Básicamente. Entonces el peso debe correr re bien Porque está hecho también el Fox Engine Por alguna razón Sí, de hecho el pez anda bastante bien Yo por lo menos lo jugué y no tuve ningún problema Pero bueno, no sabría decirte el nivel del Phantom Pain Que realmente lo hace, lo hace funcionar en cualquier cosa De hecho me parece que si vos enchufás Tipo el Family Anda, eh <laughs> habría, habría que ver Yo se lo Pero... en un cartuchito 8 bits. <laughs> Che, ¿se acuerdan, que antes de el... empezar, ¿se acuerdan que antes de empezar Eso dije chipiar. que tenía una herramienta que era un timer, no sé qué poronga, para medir el sí. tiempo? Bueno, me olvidé a arrancarlo. Ah, pero. Qué... Multitap, señora. Así que esto va a ser editado de antigua, con mucho dolor bueno. de huevo. Igual a ustedes no les importa. No. <laughs> Iba a tirar ahora rapidito. Ah, ni pedo, bueno, y hablando justamente de lo que justo me, eh, me tiró el pie, oh, sí de la family, que empezamos a nombrar un par de. ¿Te de los pies? Sí, tirado de los pelos. Del uno lo Que pelo no tengo. Eh, <laughs> nos lleva al tema de hoy. Un tema muy lindo. Al menos era uno de lo que yo estaba esperando, porque me encanta hablar de esto. Y es sobre la piratería en el mundo de los videojuegos. Un tema que algunos podrán decir polémico, la verdad, yo nunca vi polémica más allá de que cuando te rompen las pelotas con algún tipo de restricción y mal tenés que hacer un millón de cosas para correr el juego de una manera eh, que no sea la de comprar el juego directamente. Pero vamos a comenzar, tranqui, primero que nada, a sentar las bases de cómo es que llega a surgir de una manera tan, eh, tan masiva lo que es la piratería. Yo me acuerdo que había escrito una nota hace un montón sobre los primeros juegos de, de consolas de mano, que eran algunas de esas consolas producidas por Mattel para promocionar algún juego. De hecho creo que Charlie y Ozzy estuvieron probando un par de veces también con emuladores eh, en Twitch, claro. cuando estaban probando juegos de, de Mortal Kombat llegaron a emular, a emular uno de una de esas consolas que tienen pantalla LED, ¿Cómo carajo que cuál era el que estaba. La, esas, las de Tiger. Bueno, esas eran unas consolas bastante sólidas en lo que es el, el sentido del mercado. Porque estaban dirigidas más que nada a, al público del, del, del juego al que traían, porque no era que es como, qué sé yo, te compras una hoy en chino, 200 pesos por ahí, que te trae eh, mil juegos en uno. Bueno, eso es una cosa. Pero estas de Tiger Electronics en particular se dedicaban justamente a, a un solo target. En este caso, bueno, eh, ellos estaban probando uno de Mortal Kombat. Yo me acuerdo patente de jugar uno de Castlevania, que me volvió volvó la cabeza porque la primera vez que probaba eso. Y dije, no, es un caño, consolas viejas encima que usaban de 4 a 6 pilas dependiendo de qué tipo de consola. Incluso más antiguas y tenés alguna que otra. Pero yo más que nada quería comenzar apuntando en esto porque... Es algo que por ahí lo más probable es que todos hayamos jugado de pendejos o la típica que te, le dan al sobrinito hincha pelotas que pide la Play 4 y no da el presupuesto. Y entonces terminás comprándole una de estas, los Brick Game. Sí, el Brick Game <laughs> 9, 1999. <laughs> Eso. Ya lo venía pensando, bro. Imposible no nombrar. Se bravo, venía palpitando boludo. cuando como tocó <laughs> el tema de, de la Handheld. Eh... De, de antaño, que bueno, en realidad eso, <laughs> eso arrancó con la movida con la Game and Watch de Nintendo, si no me equivoco. Sí. Claro. Creo que de ahí viene... Que igual de todas formas es... Perdón, ¿no? Hago un parate volviendo a lo de Tiger. Eh, sí. Son consolitas, consolas, ¿no? Entre muchas comillas, ¿no? Son jueguitos electrónicos que el target... Es el pobre boludo que, que se lo regalan para el cumpleaños o que ve la cajita uh -huh. en el supermercado y dice: mamá, mamá, mirá el juego de. No sé, de la concha de tu vieja. Y uno, un boludo, bueno, sí, hijito, está bien, te compro el jueguito de Batman y uno siendo pendejo, flasheando que, que se va a ver como una cajita y. Y nada que ver. No. Igual, de, de, ¿no? Obviamente, cuando uno es pibe, flasheó una locura, como vos decís, Johnny, y jugaste al Castlevania que no tenía la misma complejidad que, que, que el reloj de mano, boludo, porque no, no había no, no tenía nada de tecnología, era lo, lo, más, lo más básico, lo, es, es, es impensable eh, hacer una consola de videojuegos eh, así, pero en esa época se usaba mucho eso, es más, en, en, hubo un momento en, en McDonald's que regalaban los jueguitos electrónicos de, de Crash, y, Spyro, y Crash. de sí, Sony... Y uno capaz ya una locura. Uy, mira puedo jugar el jueguito este de crash en el auto. Obviamente, igual, Esto ya entraba es entrado los 2000, ¿no? Ya existía la Game Boy no, Advance, no, no, no. Ya, ya se palpitaba claro. la DS, o sea, <laughs> ya era un poquito atrasado, ¿no? Para, para, para emocionarte con tal tú Tenías el Snake en el teléfono, ya, o sea. <laughs> era poco, pero eh, Nokia 1100 con el Sí, sí, figurita, sí. Así, así. Pero siempre fue como. Como un regalo muy... Como, como vos decías, para que se dejen de hinchar las pelotas el pendejo. O sea, vos decías, al sobrinito le, le tirabas el break game por la cabeza para que no rompamos la pelota. Bueno, era... Ese era el target, el pendejo y chapija Es que fíjate vos que hasta el día de hoy se siguen vendiendo esas mierdas. Porque es algo... Que, primero que nada, tiene costo de, fa de fabricación muy barato. Por la otra vez estaba viendo un video de cómo están hechas. Y la verdad es que es muy simple, tiene el magneto, el magneto, el, el imán, el magneto, hijo de puta, hablaba re magneto, neutro. El, este el lo magneto, bueno, el lo el magneto. cáguenme a trompadas, boludo, recáguenme bien a trompadas el día que me vean por haber dicho esto, la concha de mi hermana. Bueno, eh, que tienen el imán que, que hace funcionar el tema del sonido de esas pelotudeces, y de eso directamente ya va enchufado el tablerito de los botones. Y de ahí a la pantalla. Y no tiene más que eso. Y el cablecito de, de la corriente que dan las pilas. Eh, incluso el mismo eh, lugar ese donde pones las pilas, que por lo general suele ser de cobre o algún metal un poco que, que sea buen conductor, está hecho de, 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 de así, de, de metal barato, que, que por lo general no, no conduce bien a la electricidad. Entonces por eso terminaban durando muy pocas las pilas. Porque agotaban rápido porque les requerían un esfuerzo mayor, al menos si tenían esas conexiones de mierda. El tema es que bueno, eh, era muy loco en esa época decir, che, bueno, no, no me alcanza para la Game Boy, no me alcanza para qué sé yo el, el Sega portátil ese que llevaba como ocho pilas, creo. Y entonces decía el Game Gear. Entonces decías, bueno, ya fue, me decanto por esta y que no me rompa las pelotas mi hijo. Mira, justamente, día del niño en poco, pocos días. Así que <laughs> eh, es, era una fecha crítica y decías, bueno, para salir del apuro, pimba, salgo con esta. Y hasta el ¡Pimba! día de hoy es lo que siguen haciendo, ¿viste? Porque... No sea marrete, regálele un brick game. Un brick game. Y entonces, bueno, te, le ponen un, un arte lindo, de, llamativo. Y me acuerdo que una de las mentiras más grandes, que de hecho tengo la caja acá, eh, te ponían que tenía el juego de Dragon Ball. Y en realidad solamente era el de la viborita que tiene que ir comiendo más partecitas y se va haciendo más larga. Pero ese era como el dragón. Vos tenías que imaginártelo, ¿no? O sea, <laughs> que lo que estabas controlando era el dragón de Dragon Ball y lo que iba comiendo eran, no sé partes de él que perdió qué sé yo no sé boludo te das cuenta que era Goku que iba comiendo aquí se iba volviendo más poderoso <laughs> se iba volviendo más largo y bueno y así, eh, y así comenzó de hecho yo hasta el día de hoy tengo una que usaba en los 90, obviamente no funciona no pero tengo la ahí el que es de color gris hace un par de años me compré eh, un, uno negro que dije no a este lo amo y hasta el día de hoy eh, funciona porque también lo tengo re cuidado, viste, voy y lo uso para hinchar las pelotas un rato y ya está. Después eh, fueron haciendo variables, eh, lo hacían con distintas formas, cosa de que sea un poco más llamativo para uno. Y fue algo bastante, bastante lindo de tener en su momento. Algunos lo hacían con forma de navecita, de volante, tengo un par de modelos por ahí eh, guardados. Pero bueno, eh, esto en es lo que es consolas de, de mano, creo que de, de las primeras que empezaron a sacar, porque como tenía solamente un, un sistema muy simple, eran baratas de, fa de fabricar, sobre todo en, en China, eh, sí. que la mayoría están hechas ahí o en Taiwán. Eh, entonces decís, bueno, esto fue algo revolucionario en su momento, eh, porque era algo que hacía que. Sea más asequible para cualquiera que diga, che, quiero jugar, quiero probar un videojuego. Y por ahí, bueno, no da ahora, qué sé yo, tenés que comprar el de el Last of Us parte 2 y te sale 7 lucas físico o digital un poquito menos, o la consola misma de la Play 4 te sale un huevo. Y entre eso decís, bueno, ya está, es para matar el tiempo, porque además hay que hacer una diferencia, ¿no? Como dijo Charlie, eh, son minis que tratan de retratar un poco lo, lo que representa el juego, pero que no, no, no va a llegar nunca a, al nivel que realmente debería tener, ¿no? Como dice Charlie, de época 2005 te, te venía en la cajita feliz el juego de Spyro o el de Crash. Ese uy, qué copado, boludo. Yo lo jugaba en la Play 1. Estoy hablando de 2005. Yo me acuerdo patente, pues fue el año en el que yo vine a vivir acá a Buenos Aires y empezaron a salir esas, esas cosas. Y fui al McDonald's, me, me llevé uno de Spyro, que, que hasta el día de hoy anda, pero fue muy raro. Esos, esos juegos funcionaban a trasluz, algunos. Era medio raro, nunca entendí bien cómo funcionaban, pero tampoco me calenté. Sí, es tarde. cierto. Es cierto que, que unos tenían una ventanita que podías mirar. Claro, tenías que sacarle la tapita, la, levantársela para que le entre la luz y así mirar algo. Eh, bastante similar a lo que pasaba también con la, las pantallas del Game Boy en, del primero que no tenían una luz LED sino que solamente eran una pantalla LED, no estaban iluminadas, no tenían retroiluminación lo mismo con el Game Boy Color y recién creo que cuando sacaron el, el Advance eh, con el modelo SP que le pusieron una linterna de la puta madre para que puedas jugar de noche porque era un problema bastante usual eh, bueno, y eh, lo mismo pasaba con estos juegos, porque eran la misma tecnología. Entonces, si vos no tenías luz, no lo podías jugar. Y esto en cuanto a lo que es consolas de mano, creo que son las pioneras estas, el Brick Game. Que, que en principio eh, tengo entendido que Mattel había sacado un modelo así con este tipo de pantalla, con varios juegos en un solo el centro de entretenimiento, por, por no decir consola, porque como dijo Charlie, tampoco es que guau, consola, viste. Eh, pero bueno, ellos lo que hicieron es copiar el, el sistema y decirle, nada, ah, 10 juegos no, vamos a poner 900, y de esos 900 son los primeros 10, pero con variaciones. Tenés tres que son el tanquecito, el, el, la rana, y, y los otros son Tetris y 200 variaciones de Tetris, y así pero en su momento también las consolas hogareñas tenían eh, empezaron a tener eh, desde el principio ya con ese tipo de, de, de cosas de terceros porque eran consolas que todavía no tenían registrado el tema del, ¿cómo el, de, de los aparatos para para producir eh, el hardware de los juegos entonces ellos producían la consola le hace Atari, por ejemplo. Y los terceros podían programar para esa consola y publicar sus juegos. Después, bueno, empezó a restringirse un poco eso. Pero fue una época también en la que eh, levantó mucho. Porque, bueno, a ver, como lanzaban por primera vez un sistema hogareño, ¿qué buscaban? Que la gente lo compre. Entonces, al principio no fue restrictivo en ese sentido de que solamente unos poquitos les podían hacer los juegos para la consola y en base a eso tratar de competir con el... perdón, comí recién. Tratar de competir con el resto de la competencia. Entonces ahí tenías casi que te, te invitaban un poco más a tratar de hacer juegos para sus consolas. Después cuando se empezaron a hacer el tema de... Las, las marcas y los patentes, el registro de, lo, de cada sistema. Bueno, ahí ya era medio verga en ese sentido, porque eh, incluso empezaron a tener sistemas de seguridad, eh, lo que son los cartuchos, eh, la misma consola no te los leía si eran cartuchos clonados, que eso también dio inicio a, a que la gente se empieza a dedicar de tiempo completo ya a tratar de emular los cartuchos originales para que los lea la consola. Pero como era medio difícil, optaron por hacer básicamente lo mismo que hicieron con el Brick Game, y es hacer una consola clónica, que pueda aceptar justamente estos cartuchos clónicos. Entonces tenías, la, por un lado, qué sé yo, por decir y poner el ejemplo más claro que podemos llegar a entender todos, eh, la NES, la Super Nintendo... Sí. De que, que solamente tenía esa restricción de que solamente te leía los juegos para esa consola y punto, en ese sentido. Y que tenía algunos beneficios, como por ejemplo, de que los cartuchos originales podían guardar partidas. Algunos, bueno, de momento era como la regla hasta ese entonces eh, que la, las partidas eh, no, no tenían guardado. Ni, ni existencia de guardado de datos o de modificación de los mismos, entonces se manejaban con eh, los passwords, la típica ah bueno me dio la clave para tal nivel porque si se me llega a pagar la consola cagué o si pierdo ya está no 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 tengo que hacer todo desde lo mismo, sino bueno me copiaba el código y listo retomaba desde ahí. Entonces qué pasa? Empezaron a sacar la que nosotros conocemos como la Family que no es otra claro. cosa que el modelo clonado o, o réplica de, de la NES, de la Super Nintendo. Entonces de esa manera vos tenías una consola que casi a nivel técnico era lo mismo, pero tenía alguna que otra falla, tenía alguna que otra eh, ralentización en algunos juegos, o algunos directamente los agarraba, pero los agarraba lento, los juegos no te corrían bien. Eh, además, que tenías una diferencia en la duración de los cartuchos, que por lo general la de los cartuchos originales te das cuenta cuando eh, a, había una diferencia en la vida útil del mismo, porque por ahí un cartucho se terminaba quemando la plaqueta. Justamente, como dije antes, porque usan eh, materiales de baja calidad y de esa manera puedan reproducir de manera masiva tanto la consola como los cartuchos. Entonces así, era un negocio. Y más de uno, al menos de los que estamos acá, o mismo en Argentina, de los que nos pueden llegar a escuchar, o el resto de Latinoamérica, eh, tuvimos esa época. En el, por, por lo, sobre todo en los 90, que no llegaban tanto las originales. Eh, de hecho, creo que recordar que las hacían en Brasil, eh, por lo menos la Sega. Y también nos llegaban las réplicas. Entonces era un circuito bastante ambivalente porque tanto ten, tenías tanto circulando la consola original como la clónica por ahí te las querían encajar a la clónica al mismo precio que la original siendo que no valía lo mismo no era la misma calidad pero eso creo que no importaba mucho y ahí el gran secreto que esto yo me di cuenta después de muchísimos años del por qué se terminaban quemando la mayoría de las consolas que uno se compraba por alguna baja de tensión y eso que eso puede llegar a ser entendible en algunos casos, pero por lo general era simplemente porque como eran consolas que, que eran baratas y fáciles de producir y no tenían una buena calidad, no te duraban mucho, entonces era normal de que, ay, ya quemé la segunda consola Family, me tengo que comprar otra, y entonces, bueno, era lo que me pasó a mí de pendejo, que terminaba rotando de la Family al Sega, de la Sega al Family, y así, y eran... Era frustrante en algún punto, pero esto, eh, lejos de, de, de frustrarte en el sentido de como jugador, de decir, oh, qué paja no poder jugar esto, pero era una herramienta que a vos te servía y podías decir, bueno, gracias a esto, eh, que por más ilegal que sea de lo que es piratería, uno puede llegar a jugar los juegos que le gustaron. Eh, pasado el tiempo. Ya se empezaron a hacer otro tipo de consolas, eh, se empezaron a dejar atrás, sobre todo, eh, los cartuchos, primero por un tema de, de espacio, eh, de, de almacenamiento, además que eran consolas que ya te, te pedían otro tipo de, de, de unidad para reproducir, como son los discos en la PlayStation 1, o los mini discos de, de la GameCube. Y eso también empezó a tener un público para, para todos los que los que tenían esa consola. Y ahí empezó otra otro otro gran eh, por así decirlo pilar en lo que es la Che, ¿me están escuchando? Sí. Sí, boludo. Ah, porque estaba No, si Flor de monólogo, dice, te no, no avisado, estoy hablando boludos. solo, ¿por? claro, boludo, no, disculpa. Eh, y, <laughs> sí, la concha la lora, no me dejen hablar tanto, digo. Eh, y ahí empezó, bueno, justamente, por ahí Algunos se quieren animar a hablar, con el tema de, de las consolas. No, profe, hice la que, tarea. Que ya las podías comprar, o sea que ya no, te, no, no era muy fácil reproducir ya una PlayStation 1 o una GameCube o una Xbox. Ya no, 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 no estaban esas herramientas de poder. Eh, clonar la consola y hacer una baratita porque era muy difícil. Vos me estás diciendo sí. que la PlayStation no es la PlayStation. <laughs> Yo te iba a decir eso, tipo, no es fácil reproducir la consola, pero si sí es fácil reproducir la carcasa que la abrís y metes los cartuchitos de la Family en una PlayStation 1 en vez no, de del lector de disco. He, he visto, he visto Family clones con la carcasa de la PlayStation 3. Sí, yo de la de 4. Acá en y de C. la Wii también. De la 4. También. ¿sí? Esos ya son juguetes. Y bueno, te iba a decir, te, no te quería interrumpir tampoco, perdón por dejarte hablar tanto. La próxima te corto en el medio. Y... No, posta. La próxima te desenchufamos. En si no, es hablar yo solo. No, no pero de... digo es que justamente antes esas consolas se trataban más que como venta de consolas como la conocemos ahora, con todo el mercado que tienen atrás. Y todo eran juguetes. Comprabas claro. para jugar y después te compraba los accesorios que eran los cartuchos con los juegos y se te quemaba. Bueno, ibas y comprabas otro porque era un juguete. Sí, aparte que primero Aguante. tenían un target eh, bastante más infantil en sus principios. Sí, salían en jueguitos. las épocas de Navidad también. Viste que la gente decía, sí. no, es un regalo, el, el regalo perfecto, te lo marqueteaban así. Sí. Ahora es PC Master Race y a ver cómo, cómo le siguen las la, 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 la consolas, boludo. A ver, ahora a ver PlayStation, mostramos tres juegos y salimos mil dólares. Sí sí sí. No pero bueno eh, completando un poco lo que decía Johnny en principio con el avance tecnológico no el pasar de cartucho a CD eh, digamos la empresa que era más re estaba haciendo más terga en este cambio fue Nintendo que siguió se se mantuvo con el cartucho hasta la 64 que eso fue en el 96 y y en cambio Sega por ejemplo ya venía perfilando el cambio desde la Sega Genesis cuando salió como el, el 32X y la Sega CD uh -huh. y eso ya es previo eso ya, ya antes de, de la siguiente generación de consolas e incluso también teníamos la Jaguar que tenía también CD y teníamos también la consola de Philips CDI también y eso era todo previo oh, la CDI que Infame. fueron fueron obviamente consolas que, que quedaron en el tiempo por, porque la tecnología de, de cartuchos era, como decías, muy fácil de, de, de reproducir y, 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 más, y, y de costo más barato que una consola de, de CD. ¿Por qué? Porque tienes la lectora, tienes todos los componentes que son mucho más caros en el momento de, de, de hacer la consola. Y eso refleja también en el, en el valor eh, del mercado. Las consolas de CD en la época de la Super Nintendo y Sega Genesis salían una fortuna en comparación a la Super Nintendo y la Sega Genesis. Es por eso que se terminaron quedando en el tiempo como, como productos fallidos. Fallidos en el sentido de que fueron eh, comercialmente un desastre. Eh, no tuvieron muy buenas ventas y también la tecnología para producir juegos que tenía el nivel de, del potencial de, de, de la memoria y y sacarle jugo a la lectora y al espacio del CD no existían o sea la mayoría de los juegos que salían en esa época para esas consolas no parecían eh, ser juegos de una consola capaz de rivalizar a la PlayStation o a la o, a la, o a la Nintendo 64 parecían eh, el no sé el Star Fox que tenía un, un chip agregado nomás al cartucho y se veía en 3D medio 3D falso no pero pero medio que renderizaba un poquito en 3D y se veía muy parecido a eso, siendo una consola de CD, cuando no hace sé, un 64 eh, 64 bit, toda la poronga que vos quieras agregar, 32, 64. Y se veía parecido a, a Super Nintendo. Entonces, primero que no meritaba pagar la fortuna de salir a la consola. Segundo, tu viejo te tiene un boludo en el culo cuando vos le quise decir, sí, comprame la consola de. 500 dólares. No, pero ¿sabes qué, pendejo? <laughs> <laughs> Escuchaba una cosa: 500 dólares te agarra así de la oreja. Te, mocoso. Te, te llevaba al patio, corta el patio. Y segundo, eh, el otro a lo que iba, es que acá en Argentina, en esa época, no era muy común tener estar eh, al día con la tecnología. Era un lujo que no todos se podían claro. dar. Cuando el uno a uno, viste, se fue medio en pareja dando la cosa, pero. Hay que tener en cuenta que hasta pasado los 2000 la gente seguía tomando la Play 1 como una novedad. Se seguía jugando el Family, se seguía jugando el Sega pasado el nuevo milenio. Cosa que en Estados Unidos ya tenía décadas de, de antigüedad. Y acá seguía siendo como una novedad. El Family Game, sí, el Family Game en los 90. Capo, en los 80 se estaba jugando el Family Game. O sea... <laughs> y y hablar de Play 1 pero mitad de los 90 y acá... Mitad de los seguía haciendo de los 2000 a 2010, ¿no? Tipo 2005, 2000, un poquito antes. La Play 2 recién empezó a figurar más o menos en esa época. Incluso, ya casi, ya casi como estaba saliendo la Xbox. Entonces, eh, acá en Argentina hubo un desfasaje en, en la materia de videojuegos, en donde las consolas no no, no, no tenían. Mucho... No, 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 no... No. Perdón, no estoy queriendo... No me está saliendo la forma de decirlo. Eh, sí, sí, sí. Como estoy puedas. Queriendo... Sí, sí. Uh, uh, lo, lo más querido yo que te salga. Se me murió la... Se me murió el cerebro. La tararira. La no, la la tararira. <laughs> que no se te muera esa. Nada, acá estamos en un estado muy humilde... Con, con la consola, ¿no? Que todos estábamos jugando al Sega Genesis... Y a la Family... Y los yankees ya estaban por la Play 2, ya estaban full power. Que somos unos o sea. cavernícolas, eso quería decir. Bueno, sí, no, no quería decirlo demasiado. No quería ser tan unga, tan. unga, bruto. No quería decirlo de manera tan. Unga, unga, cartucho va en consola. Cartucho, cartucho. consola. Bueno, acá en José se pasa, hay que usar chaleco antiflechas. Usa hubiera... chaleco, viste. <laughs> Antiflecha. No, pero, pero esas consolas la... tipo la Jaguar y la CDI, menos mal que acá. Prácticamente yo creo que no llegaron porque esas eran consolas que eran horribles. Acá no figuraron. Si durante... vos buscás un juego de Jaguar, hay un juego de Fórmula 1 de Jaguar, que yo no puedo creer que haya algo tan feo y que la gente diga, sí, sí, se ve como un Fórmula 1. Y después está el infame Zelda CDI, que ya es más un ah, meme Dios. que otra cosa. Las ah, bueno, que eh, tiene. Y los Mario, el Mario Hotel. Y el link medio amanerado. El Mario Hotel, ¿Qué el Mari qué el Mario era, Hotel para mí es una de... joya, boludo. Uy, ah, déjame de ver, boludo. <laughs> Mario Tele es literalmente YouTube pop Fuel. <risa> sí. <risa> sí. Mario Tel no, no fue lo que le dio el pie a la serie de Mario, la serie de tele de Estados Unidos, de Mario Bros. Me parece que, que, fue, me parece que, 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 que tenía, fue al mismo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el chabón que hacía Mario que tenía? El pelo todo con rulos. Sí, sí, era un luchador de, de, de WWE me parece. Eh... Oh, no tengo eh, ese dato. Mi nombre es John Cena. <risa> <risa> Va un para se Mario. Llamaba de Super Mario Bros. Super Show se llamaba. Sí. Ah, bueno. Y el que hacía de Mario, no, no, vos estabas confundiendo con. Era, se llamaba Lu Albano. Que sí, era el luchador profesional. Estaba bueno. re, re piradito Hacía PSA con la gorrita de Mario. Como si alguien lo fuera a reconocer de esa serie. Qué capo, boludo Grande Lu Albano. <laughs> Aguante Lu Albino. Se come, la, se, se, se come la estrellita que agarré es papota, salió al vino. <laughs> <laughs> bueno, cortando un poco la falopa. Eh, Nada, este desfasaje... En, o sea, la importación de las consolas de Estados Unidos era, era, era muy caro. Es por eso que acá llevan todas importadas de China. eran los Family Game, las consolas 16-bit, los cartuchos totruchos, como dice Johnny, que te venían... El 30 millones en uno, que era Super Mario, Super Mario nivel 1, Super Mario nivel 1, pero el piso todo glitchado, Super Mario... O sea, así te llenaban el slot, pero a roletes. Tenía tres juegos reales los cartuchos de mierda. Pues el resto eran todos el mismo juego repetido. Y es más, acá durante los 90 hubo tienda oficial de Nintendo, si no me equivoco. Por eso la Super Nintendo fue un poco más común de ver acá en Argentina. Vos, Mel, que tu viejo tiene la Super Nintendo los cartuchitos. Sí, los tengo acá, la tengo acá al lado. La Super Nintendo la juego de vez en cuando. Es un bardo conectarla a la tele porque no tiene los cables audio-video. Tiene el que es como la entradita de roja, como del, del decodificador, ¿viste? De la bajada de línea de tele. Sí, el coaxial. Sí, el coaxial que anda <laughs> para el culo, ¿sabes? Se, se parte cada dos por tres Lo tuve que mandar a poner un piquito. Horrible. Pero bueno, la juego es Mandar a piquito religia. para mí. Juan <laughs> Luigi, no hay piquito para mí. <laughs> Igual sería medio calamardo ese. ¿eh? Ay, no, 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 espuma, no, no, espuma. no hay un piquito para mí. <laughs> Buena esa calamardo. <laughs> No, boludo Le salió muy bien eso Le salió igual Johnny, ¿por qué estamos desperdiciando tu poder de imitaciones, boludo? Hacías una imitación de Tino y Gargamusa Que... Oh, no, Cuando vuelve en Tino y Gargamusa? Quiero favor, ya bueno. un Tino y Gargamusa Gargamusa con la participación especial de Dross oh, Lo sí, rebrandamos. No, dámelo siempre Lo rebrandamos sí. a, a Dino y Garganta profunda. <laughs> el Gargacast bueno, volviendo a la falopa de que eran los jueguitos trucha. ¿Alguien se acuerda de los jueguitos de Family? Había uno que era, que era Batman... No, es Batman y, Fla Batman y Flash o algo así. Muy falopa, boludo, que era un, un hack. Batman bueno, y Flash. Sí, sí, sí. Bueno, que también eso se daba mucho a los, a los hacks que venían de China también. Claro. Cuando tenías rucas. versiones de Street Fighter para la, para la Family... Para era... la fan. O oh, Mortal Pero... Kombat. Yo tenía un cartucho de Mortal Kombat para la family, boludo. Bueno, ese, ese lo vamos a mostrar en, en el stream que nos quedó. Nos quedó el no. tintero el otro día por fallas técnicas. Otro... Pero la otra vez lo estaba mostrando, o sea, no sé si se acuerdan. Porque esto también es otra cosa que yo quería nombrar. Que hoy en día hay de nuevo un tema de. No, no sé si reflorecimiento, porque nunca se apagó esa llama de, de nuevas consolas. Que te vienen eh, portátiles, sobre todo, como la que estaba mostrando yo antes, y que es la que digo siempre a mi es Paula que me prestó la consola. Que son ese tipo de consolas que siguen viniendo de mano y que algunas traen para conectar a la tele, que ya sea te reproducen juegos de family o te reproducen juegos de Sega. De hecho, tengo una muy copada, yo la de SEGA, que es la, la que les estaba nombrando hoy a la tarde, que les mostré que estaba jugando al Castlevania al Bloodline, que es una, una consola de Sega, o sea, es, es marca Nippon Game, pero es un Sega portátil, y, y, y lo bueno es que tiene el cartucho, el slot del cartucho atrás. La consola vos la prendes y te tira un menú y tiene también, es la típica, no sé cuántos juegos en uno. Y tiene un par copados, el, el Sonic. Eh, el, no, ya el, viene con, con, Ray, con juegos incorporados. Claro, ya tiene un par de juegos incorporados, pero lo bueno es que si vos metes el cartucho dentro del slot y la prendés, eh, te va a reproducir directamente a, a, el, el cartucho que pongas. Entonces es un golazo si vos que te, qué que sé yo, te vas a, un, a una feria o, o a donde mierda vayas a comprar un cartucho y por ahí, viste, a veces te venden una carcasa quemada, pero vos cuando mierda te das cuenta es directamente cuando ya estás en tu casa después de que el otro ya se fue a, a pagar un, un traba con la plata que vos le diste, el cartucho, ¿no? Y, qué y lo ¡Qué específico! Bueno es eso, que po, que ah. podés, no, es que me ha pasado por eso. Eh, entonces me ha pasado cagar a uno y de... irse a pagar un traba a la vuelta a de la un traba, Claro, yo vendo cartuchos quemados. Y, y en ese sentido es recopado porque así veo este tipo de consolas y hoy en día, bueno... Está la típica eh, que hacen esa tipo, la, la Raspberry, o no sé cómo mierda se llama. Sí, Raspberry ¿sí? Pi, o Raspberry Pi, sí, sí. Que mm. te cobran como, no sé, 8 lucas, 9, y esa te emula de, de Sega, de Family, de Play, de. de Eso, 2004. podrías no pagarlo. Se tiene, lo que tenés que hacer es comprarte el microcontrolador, el Raspberry, y buscar un tutorial de cómo pagarle los emuladores, porque realmente es una estupidez. Porque, porque no, vas, claro, no vas a tener si, carcasa lo Si único. tenés PC no, claro, si tenés PC no hace falta No, pero porque... hay gente que, la puede, que Lo usa para conectarlo a la tele Vía HDMI, ¿viste? Tiene, lo juega con algún control Claro, también vi otras que son eh, Que emulan arcade O sea, son como Un Sander, digamos, o sea uno, Un fichín, sí. chiquititas, ¿no? Y les podés sacar en un joystick Porque vienen para dos jugadores, incluso alguna. Y eh, las últimas que vi que están más copadas que les podés meter una, una memoria. Entonces, aparte de, de que ya te trae cargado los juegos, vos podés eh, vos podés guardarle más juegos incluso que te emula más que nada las de Neo Geo que obviamente te bajas todos los Street for, eh, Street Fighter, digo, o todos los pequeños Fighter, Street eh, for Rage. <laughs> Sí, estaba por decir Street For Rage, boludo, que pelotudo. Eh, y así te terminas emulando casi toda la biblioteca de Fichines y son, están copados esos juegos y lo bueno es cuando te traen la, la para conectarlo directamente al televisor que como dijo Mel hay algunos que eh, bueno los que tengo yo que son de CD family tienen el cable sí. para conectar a la tele pero con la conexión RCA <laughs> y, y estas últimas ya te están trayendo para conectarlos con HDMI entonces sí. directamente juegas. en medio medio al pedo igual que te lo traigan las consolas estas que yo te menciono las primeras de Sega Family es medio al pedo porque ay si sí, voy a jugar en HD juegos de 8 bits o está escalado a los pavotes si, te van a salir unos cuadrados dignos del GTA no claro lo que pero... hace mucha gente con eso es poner la tele la configuración en cuatro tercios para que no esté que, que juega con las bandas negras a los costados con la, pero se con ve las franjas, Por... claro, claro. Se ve, se ve como el original, no se ve todo estirado. Porque jugar a una tele, no sé. Ahora, 50 pulgadas. Al Yoshi's Island, te querés morir. El, ma el Baby Mario te ocupa media pantalla. Bueno, por Baby eso Mario. tiene que ver también con el, con el tipo de transmisión que tenía cada. Los televisores tubo y los televisores plasma. O sea, son. Vos, si pones, por ejemplo, eh, el ejemplo más común que tengo, porque lo viví varias veces fue conectar la, la Nintendo 64 a una teletubo y a, una, y a un plasma. Y es una calidad pero irrisoria en el plasma, se ve pero horrible. Pero ni siquiera es por el, el rescalado, eh, no tiene nada que ver, es por el tipo de transmisión que tiene. O sea, eh, no, no me voy a poner muy técnico pues no sabría explicarlo, pero creo que, que, que tiene que ver con, con, la, con la emisión de, de video. Con, con las ondas que transmite el, la teletubo, y el plasma como que es una reproducción de luz, no sé... Algo medio raro es, pero... Pero sí. <laughs> se ve todo borroso la Nintendo 64 en, 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 la, en la plasma. Y en la teletubo se ve, no te digo perfecto, porque tiene obviamente limitaciones de calidad, pero se ve... Muy muy bien. Cuando uno lo ser en un emulador, se ve increíble la Nintendo 64 o la Play 1... Se ven super crisp, se ven super bien los polígonos, las texturas se van a ver igual porque son texturas. Pero, pero en un emulador se ve pipí cucu porque es. estás emulando el hardware directamente en la compu. Cuando conectás directamente, enchufás la, la consola al televisor, es, es. es otra cosa totalmente diferente. Bueno, igual como que es día el tema, ¿no? Pero... Sí, un poquito ya te puedo retirar gracias no. <laughs> vale, de bueno, hecho, saludos eh, estaba estaba siguiendo bien la línea del tiempo igual Charlie de completar lo que estaba diciendo y ya estábamos tocando los 2000 por la época en la que ya estaban llegando estas nuevas consolas bah, nuevas entre comillas no para la mayoría de, lo que, de los que vivíamos acá porque como dijimos antes, somos cavernícolas y tardaron mucho en llegar esas cosas. Porque éramos un público. Va, ni siquiera éramos considerados públicos. Era como que no llegaban prácticamente las migajas de los que se, se solían ver en, en otros países. ¿no? Y de la misma manera en que creo que también afectó un poco la distribución de videojuegos y consolas acá. Es el hecho de que al llegar esta camada, este oleaje de, de nuevas consolas, eh, también se, se dio para la piratería, comenzando ya desde eh, Desde la Play 1, al momento de decir, che, miren, Chango, que nosotros tenemos un, una manera de hacer que eh, te puedas comprar un disco de 10 pesos, grabar el juego, va, de no sé, 2, 3 pesos, porque estoy hablando ya en una moneda, no sé, qué tan mal. Habrá quedado eso, ¿no? Pero hablando de directamente de un de un de un mercado enorme que fue la piratería, al menos de, de juegos de Play 1, y después de lo que el, todo eso siguió, ¿no? Porque ya desde el principio tenía. Che, ¿me están escuchando? Sí, sí. Pero, sí. pero se queda mudo, yo digo, la concha de la lora otra vez se Estaba escuchando con miedo, atención, pues. boludo. Es que me. Si, si es, quieres cada tres minutos hago que... un. <laughs> Claro, algo como que, no sé, que ladre un perro o algo, viste, no sé. Eh, porque sí, me pega Me el que... micrófono en la nariz, así. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que si no, yo pienso que se me corta como se me viene cortando siempre y como se me estaba cortando hasta antes de grabar, por eso, boludo. Entonces, Tranquil, yo no sé tranquilo. si estoy hablando solo de nuevo o qué sé yo. Sé, bueno, sé que te la pega cosa... la paranoia. Sí, es que me da bronca, además, porque uno viene hablando reembalado y se corta y decís la concha de la Lora. Bueno. Eh, y en ese sentido se, se abrió este mercado hermoso de lo que era la piratería de discos de juegos de Play 1. Centrándonos en los juegos de Play 1, porque después si alguien más quiere agregar otro, bienvenido o sea. Yo comienzo por esto, porque es una también que me tocó vivir. Indirectamente, porque yo no tuve Play 1, pero tenía vecino que sí tenía. Y varias veces me decía, che, vamos, eh, me voy a, al diarco a comprar. Eh, juegos de Play 1. Vamos, y bueno, vamos. Y era ver cajas llenas de juegos, o la, la típica que empezaron a hacer después de hacerte una carpeta con la, la portada del juego que uno quería, y entonces directamente era elegir, ah, bueno, ¿cuánto están? 3 por 10 pesos, o algo así. Y era una locura saber que... Teniendo la consola ya te quedabas tranquilo que solamente tenías que preocuparte porque tenías que comprar un juego truchito y nada más y de última se rayaba el disco a la mierda el disco lo tirabas a la mierda y te comprabas otro así de simple conocí creo que solamente una persona eh, estoy hablando 2005 igual ya recontra había pasado no la época que tenía play 1 y que no la había chipeado. Y... Un pelotudo. Sí, Salado. la verdad yo era como. ¿y, pero ¿por qué no la chipeaste? No, ¿por qué? Porque era un poco más grande, era dos años más grande que yo. Yo en esa época tenía 12, el chabón tenía casi 15, 14 años, como que estaba por cumplir 15. Y nos habíamos juntado porque él me había visto jugar al, al Game Boy. En, en... Sí, ahí en la vereda de mi casa. Y el chabón era el vecino y me dijo: Che, mirá, yo tengo la, la Play 1. Y después bueno, me empecé a juntar más con el hermano porque el hermano le habían comprado su propia Play y él la había mandado a chipear. Mirá los chetos que eran que cada uno tenía su Play, boludo. Yo sabía cómo lo envidiaba, boludo, te juro que esperaba que se muera así me den la Play de él porque nos juntábamos, éramos re amigos, ¿viste? Y, y era una Sí, sí una ojalá época... se muera. Claro, era una época re loca porque decir, "Chabón, ¿cómo puedes tener la Play uno y Encima, ¿y cuántos juegos tenés? Ay, tengo 15. Y después le, me iba a jugar con el hermano y, y tenía una caja de zapatos llenas de discos. Por ahí algunos ni andaban, ¿viste? Pero no importaba porque tenía un montón más para elegir. Y era muy loco porque esta situación seguramente se repetía con casi todos los que tenían esa consola. Entonces era una situación. Eh, de decir... Che... Una vez que tenías la consola ya chipeada... Creo que... El, el tema era ese... Porque no era solamente... Conseguirte la consola... Y ya con, conseguir los juegos... Porque empezaron a hacerse... Este tipo de cosas... De los locales que te vendían la consola... Ya empezaban a chipeártela... Entonces ya te, te la vendían chipeada... Creo que no habré conocido local más... Después... mucho Mucho más después... Sí, quizás... Pero en esa época... De locales que directamente te vendan la consola y que no esté chipeada, porque no era negocio. Porque si había una que te los vendía chipeados, los otros no se podían quedar atrás, porque además eh, le comías clientes. Si el pelotudo este te está chipeando la consola y vos, como un kill, no te vas a venir a hacerle legal. De eso también, igual eh, hay un tema medio turbio de lado porque me acuerdo, y, y esto posta fuera de joda ay gracias Mel, y esto gracias. fuera de joda la, la, la tosecita obligatoria celular, para cachorrales <laughs> hijo de puta sí, 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 eso, ¿no? <laughs> y, y esto fuera de joda, me, me acuerdo patente de que eh, en Munro, yo vivía en Munro en esa época, había un local de juegos que se llamaba Lennon, y tenía la cara de eso, Lennon era un no, no, una, una no, que... de, de el máximo pero... referente de los videojuegos. Sí, no, ¡No sé lena! qué tenía que ver. Boludo, te juro que hasta el día de hoy no entiendo qué mierda tenía que ver. Pero ahí era donde yo alquilaba. Mirá, Después alquilaba. Sí, sí, sí. Quizás, no sé. La verdad es que no entiendo todavía qué pasaba por las cabezas de ellos. Ahora hay un local de empanadas. Bueno, ahora no sé qué habrá, pues no voy a hacer un par de, de meses. Ahora. ahora se llama a Ringo. A sí, no <laughs> sé qué. <laughs> onda, boludo. Eh, cambió bastante chabones, la zona. Se dedicaban a las consolas y también a la, la piratería, ¿no? Y ellos mismos te hacían mm. copias. Y mi hermano trabajaba en un ciber que quedaba ahí a media cuadra de ese local. Y en un momento, yo que siempre iba a comprarme juegos de ellos, eh, en un momento fui y me dijeron que ya no vendían más juegos piratas. Al menos de PC, ¿viste? Porque yo me acuerdo que me había comprado el Resident Evil 2, que estaba viciado, me encantaba el tema de la comisaría, estaba recagado, lo usaba tanto los juegos que se terminaban rayando. Entonces, cada tanto tenía que, que reponer de nuevo el disco. Entonces, como no costaba mucho, iba y me compraba de nuevo. Y cuando fui, me dijeron: no, eh, no estamos vendiendo más, solamente vendemos. Eh, console, estamos con consolas ahora. Y yo me quedé como, ¿eh? Y bueno, eh, eh, mi hermano me había contado que justamente había habido una, un operativo de gendarmería, no saber por qué, eh, que cayeron en varios locales y en uno de esos, bueno, fue este que se llamaba Lennon, y empezaron a, a incautarse todo lo que es la mercadería que con, consistía en, en copias de, de discos, en discos piratas. Y en el Ciber ellos también hacían, eh, grababan música y esa gilada. Pero ponele que me dijo: del Ciber creo que habrán sacado dos cajas de, llenas de discos con discos piratas. Pero de, del local este de Lennon empezaron a sacar y decían que sacaban cajas y cajas y cajas y llenaron una camioneta llena de, de, de cajas de, de, de juegos piratas. A ese les terminó el curro, lamentablemente, yo, yo, cosa que yo lamenté un montón. Pero bueno, eh, era muy loco que, que ahí en pleno centro de Munro no te dejaban, pero qué sé yo, hacía cinco cuadras barrio adentro donde había una galería así medio escondida. Y ahí también tenían mesas repletas de juegos y de, y de películas, porque también era una época donde se usaba mucho DVD y tanto se pirateaban tanto los juegos de play de play 2 también de pc como películas que encima viste la típica estreno y que por ahí eran grabadas ahí nomás en el cine que se te cruzaban pelados se escuchaban como tosían sí porque te das cuenta viste es que yo me quedo patente una vez que me había comprado esta de Constantin y, y yo dije, uh no, qué bueno, Constantín. Y cuando la, la puse en el DvD, me quedaba como, esto qué mierda es, porque se primero que se veía medio como inclinada la imagen, entonces el chabón se que estaba grabando medio para el culo. Vale. Y después cuando empecé a escuchar que hablaban y que, que el ruido de cuando mastican el pochoclo y ese tipo de cosas. La puta madre. ¿Y qué lo remató? Un pelado que se cruzaba por la pantalla, que se anda a saber que habrá ido a... Y yo ya no, la puta madre. Y se escuchaba como a lo lejos la voz, ¿viste? No, no se escuchaba el sonido eh, propio del disco, sino que era del ambiente, entonces era re choto, re trucho, boludo, así... Eh, Hablaba de piratería, esto lo tenía que meter en algún momento Porque es como siempre digo Ay, esto seguramente Cuando dicen, ah, esta película seguro la grabaron en el cine Qué sé yo, y yo Siempre me viene a la mente el pelado ese cruzándose Boludo ah, yo, yo no, yo no sé si, mucho eso, boludo No sé si los chicos de hoy en día van a conocer esta experiencia Porque hoy con el internet Viste, la, la bajada Blu-ray, rip Final. 1080p, viste, sí eh, subtítulos, todos los subtítulos que vienen en el Blu-ray, toda por porra. <laughs> y claro, y nosotros vivimos <laughs> la época de ir y, y comprar el mantero, la peli, que estaba en un sobre, un sobrecito de plástico con la portada claro, toda claro. el BCD, no saliendo con... del BCD. Sí, sí, sí. Oh. sí. Y la ponías y estaba en gallego la peli, y no entendés una mierda. <laughs> Pero hoy coño. A mí me pasó que, que había puesto que. Eh, Creo que Toy Story 3, imagina Toy Story 3, o Y estaba, estaba en ruso. <laughs> uh, ruso. No eso, ¿no? O sea, al, yo ruso. cuando alquilaba, alquilaba las películas en un videoclub que después cerró por la policía y se convirtió en un kiosco, que creo que todavía venden películas truchas en el fondo, está cerca de casa. La y policía. cómo se llama? Y al, cuando alquilaba una peli y me gustaba mucho, una vez que tuvimos una computadora en casa porque si no era alquilarla una vez por semana, creo que la película que más alquilé fue El gigante de hierro, la había alquilado unas 20 veces, una ¿no? cosa así. más tierno. Este, cuando tuvimos compu te en casa con una comprado, con una lectora grabadora le decía a mi viejo que agarre, compre un DVD, y con el Nero me quemaba la peli y quedaba, ¿viste? Y algunas venían con dos discos para ver, ¿viste? Para que tenía jueguitos en el DVD, no sé qué. Pero a veces la, la chica que, me, que yo era muy chico, habré tenido menos de 10 años, la chica que me cuidaba y limpiaba la casa mientras mis viejos laburaban, a veces me decía, che, ¿querés que te consiga alguna película? Y yo le decía, sí, conseguíme tal y cual, y las compraba así retruchas. Y no me acuerdo cuál era, pero me pasó algo parecido a Choni, que siempre me acuerdo, que estaba grabado del cine, y en un momento se escuchaba a los pendejos de una mina, tipo justo enfrente de la cámara, se paraba y se llevaba un pendejo. No sé si se habrá cagado el pendejo, no sé. Se escuchaba los gritos del pendejo y la gente que abría las golosinas, viste que. El ruido del papel ese <laughs> metalizado. Clásico. No se entendía nada, media parte de la película, así, me acuerdo y me río, boludo. Y sí. de golpe se escucha. Sí. Se escucha un Nextel ahí sonando. Qué viejas épocas, ¿eh? qué buenas épocas. Éramos tan felices. Ay. Es que sí, parece. No, Nos conformamos con tan poco, años, boludo. Ay, Ay. Qué locura. Y eso tuvo medio como una. Volviendo a los juegos, tuvo medio como una decaída ya con la época en la que salió la, la Play 3, hasta que empezaron a volver a salir algunas otras consolas más tirando para la Switch. Va, la, la, uh, no la Xbox 360 <laughs> era bastante pirateable, había mucha gente que la pirateaba sí, bueno, y se Atlanteada. compraba los juegos en dos discos, ¿viste? Pero la Play 3 no era tan fácil hacerle el pirateo, rendía no. más comprarte los originales, tenías en online. Pero ahora, viste, tenés consolas como la Switch que le podés instalar el sistema operativo que se te cante el culo, le haces un jailbreak y jugás cualquier mierda. Ahora es todo otro nivel de, de, de piratería. De eso lo grabás el jueguito en un disco, se lo vendes a un pobre boludo y si no le andas, se lo grabás de vuelta, total. Con lo que vendiste un juego, recuperaste seis veces lo que te costó comprar el CD. Sí, boludo, lo, lo descartable que eran los juegos de Play 1 <laughs> era impresionante. Yo me acuerdo de haber ido a casa de amigos míos. Tenían todos los discos tirados en el piso sí. O sea lo, lo tiraban de alfombra más o menos sí, Los zapateaban vida, cuando claro. entraban Se limpiaban los zapatos Ante, joder. Es que boludo, yo compraba los juegos En el parque Rivadavia Más que nada de PC, porque la Play 2 la tuve mucho después Tuve dos, porque la primera Volviendo mucho atrás se me quemó en un corte de luz Porque estaba mal el transformador Y después tuve otra que también estaba chipeada Pero los juegos de PC los compraba En el parque de Rivadavia, viste que te venía el crack adentro del CD, que tenía un keigen y que los virus, qué sé yo, no ah, andaban. Sí. Y había tantos que a veces, tipo, el juego cuando no andaba y lo compras y no andaba, no es que lo ibas a cambiar. Directamente podías partir el CD tranquilamente y ibas a comprarte otro porque no costaban <laughs> nada. Costaban dos pesos. Es más, la última vez que quise instalar un juego así viejo en una computadora actual, la tuve que formatear. Porque tiraba pantallas no. azules por todo el lado estaba hecho mierda el juego. Era no. el, ay, ¿Cuál era? El SWAT 4 es que era. Sí. También tengo, tengo todavía ¿viste, tipo, la típica carpetita que se cierra con el cierre, con, llena de discos. Sí. Ah, Todos sí. truchos, claramente. Clásicos, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, Clásico, sí, Absolutamente todo. El, el, hay tres juegos que tengo originales. El de Buscando a Nemo, el de Los Increíbles y el de CSI Miami. Son tres juegos que decís... Mierda, qué juegos del orto para tener original. Qué juegos no, de orto para pa tener en realidad, porque es una tan, mierda. Tan los tres. baratito, pero te lo compro porque tan baratito. Claro. Pero tenía tipo en caja y todo. Bueno, igual eh, hiciste bien en nombrar la Switch, porque justamente estaba por hablar un poco sobre las consolas de Nintendo. Comenzando eh, por la Wii. Porque. Cuando empezaban a tirar las consolas que tenían retrocompatibilidad, ahí era como decir, che, pará, pero puedo jugarme. Aparte, o sea, el incentivo que tenías para comprarte la consola no era solamente los títulos nuevos y estar actualizado, sino el hecho de decir, che, pará, pero me puedo jugar alguno de estos que cuando era más pendejo me encantaba jugar o que los jueguen mis, mis primos, mis sobrinos, mis hijos, si eras muy más, más grande, ¿no? Y. Y eso también fue un incentivo mayor para, para comprarte esa consola en particular. En el caso de la Wii, eh, también era por la novedad, viste que tenía los controles locos, eso, y, y todos los accesorios pedorros, ¿no? Pero lo, lo, sobre todo lo, lo importante en ese sentido era el tema de la retrocompatibilidad y el hecho de poder eh, instalarle emuladores a la consola. Que eso creo que es como dije en postas anteriores: que tanto la Wii como la PSP, que después también hablaremos de la PSP, eh, son de las consolas que digo siempre, más prostituibles, más asequibles para instalarle un emulador y que te corran juegos previos a la época en la que salieron. Y en, en una consola. Podés jugarte títulos de un montón de otras consolas, de otras plataformas, y decís, la puta madre, boludo, esta consola, yo no la vendería, por, por más que, que necesite la guita o algo, porque son consolas que ya te quedan, y bastaba solamente con un flasheo y listo. Eh, si no fuera por eso, o sea, he conocido un, un amigo que sí, que tenía la Wii, y la tenía chipeada, y. Y tenía los emuladores y se podía jugar los juegos de, 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 de la 64 y y todos previos, viste, de, previos a la Wii. Y cuando empezaba a jugar al Pokémon Colosseum, yo casi que me, me hice pis encima porque siempre lo, lo quería jugar al juego, pero no tenía ni la consola ni el juego. Y tampoco tenía una Wii. Sí, y cuando sí. el chabón vino con la consola y me mostró eso, yo que casi que le hago un pete, boludo, porque te creo que era <laughs> una emoción es que te juro, era muy copado encontrarse con alguien que, además que le gustaba Pokémon, ¿no? Y decir, no, mira esto se puede jugar así, y me mostrar el chabón, ¿viste? Que para él era lo más simple del mundo, a mí me estaba mostrando como a, en nombres de negro, a Will Smith se da cuenta que, que hay alguien viviendo con nosotros, bueno, yo me sentía así, más o menos, porque no, no, lo, lo que es emular para mí no iba más allá de lo que es tener la PC y que te corran todos los juegos de, de Arcade o todos los juegos de, de, de Sega, de Family y nada más. Yo no pensé, no se me había cruzado eh, por la cabeza hasta ese momento de que se podían emular más consolas. También porque no, no era algo que me interesaba mucho porque no, no sé, era como que tenés ahí en un estante de, del pensamiento que está llenándose de polvo. A, a un estante del pensamiento Ay, mierda, ¿no? estoy mierda. Sí, Hoy, Seguro mañana me, me, me muero Porque no me pudo haber salido algo tan lindo y... y hace un rato tiró la de Magneto Claro, no Es que soy un Cada vez más puto me estoy... La cuarentena me está poniendo más puto Es próximo estreno para, para los teatros Un título para, para una obra de teatro La cuarentena me está poniendo más puto Y, y bueno, comenzando por la Wii era hermoso en ese sentido poder jugarse títulos de antaño y además podés guardar los progresos, porque eh, también habían algunas que solamente te emulaban el juego, pero no tenían el sistema de guardado. Entonces te la bajaba un poco. Eh, no sé quién carajo había dicho del tema de, de la Play 3, que al menos el primer, uno de los primeros eh, formatos de, de la FAT eh, tenía uno de estos. De, esto, de este sistema de, de retrocompatibilidad, entonces podías jugarte juegos, no sé si de la 2 o de la 1 o de los 2. De la 2 tenía, creo. El y, no, el, de, no, de la 1 tenía. El primer de modelo la de la, la FAT. Que después se lo sacaron ¿Sí? para. para 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 abaratecer costos. Y... Para avatar, sí, porque estaba carísimo encima de ese modelo, el retrocompatible, salía un huevo. Y bueno, cuando llegó acá Al principio era carísima en ese sentido si te comprabas el modelo FAD este que tenía la retrocompatibilidad. Eh, entonces la mayoría, bueno, después empezó a tirar por, e por, por el otro, y cuando salió, bueno, la, la, la Slim y la Ultra Slim, bueno, ella ya se perdió eso, ¿no? Pero, ¿qué pasó? en 2008, pese a que ya había salido la, la 10, eh, sale la PSP Y ahí también, o sea. Lo bueno es que las dos no solamente competían en títulos y eh, cuál era la, la que tenía más boludez y se andaba midiendo la pija porque, a ver, todo muy lindo, la PCP con sus disquitos originales y qué sé yo, los UMD, pero está bien que, que, que algunos títulos de películas, o sé sea, que Sony para promocionarlo, viste, anduvo chupando pijas por todo lado, que empezaron a sacar películas en ese formato, era como... Ah, porque, como que, nada, para mí era como un, un agregado más, como de decir, ah, pero tiene esto, ¿viste? Y yo es como, bueno, bien, pero ¿qué carajo me importa si ya tengo un DVD de 10 pesos que puedo comprar? ¿Entendés? <laughs> y, y me acuerdo que, bueno, creo que ya lo había dicho, cuando compré la PCP eh, me vino con el Little Big Planet. Y con la película de Karate Kid, la, la remake de, de, de Jackie Chan y el hijo de Will Smith. Jaden. Jaden Smith, ahí está. Y, y por el otro lado tenías la DS, que lo bueno que también era que tenía el, el tema este de, de la gente que se la flashaba y con la tarjeta R4 te podías correr cualquier juego y también bueno emuladores pero creo que se terminó de perfeccionar cuando flashaban la 3ds y usabas la tarjeta que ya no era la r4 sino que se llamaba sky 3ds creo que era el nombre que era lo mismo era como una r4 pero que te servía para emular eh, tanto los juegos de anteriores a, a la 3ds e incluso poder jugar los títulos de de, ese, de esa consola el tema es que eh, como dijo Mel, hay algunos sistemas que por ahí eran medio jodidos andar emulando en ese momento, como lo fue la Play 3, apenas salió, y con la, y con la 3DS hasta el último, que si te, la, si te la flashabas, tenías que sí o sí estar constantemente actualizando. Bueno, lo mismo pasa con, por más que le, le, le hagas la, el jailbreak y toda esa poronga a, a la Switch. Eh, tenés que ir actualizando constantemente porque a medida que sale un nuevo parche, eh, tenés que actualizarlo y, y eso si no te, te puede llegar a banear la consola, que de hecho también eh, pasa que, que uno quiere comprarse una consola y hay algunos que te la entregan, digamos, con un precio muy muy bajo por un tema de que son consolas baneadas. Y esto también es otra de las medidas viste que, que se toman. Eh, algunas empresas, sobre todo Nintendo, que es muy, eh, muy hija de puta en ese sentido a la hora de lo que es la piratería y eso, eran muy forros en el sentido de que no, no les cabe ni una de, de, de que anden eh, pirateando lo, tanto la consola como el juego y vienen con este, este tipo de medidas que hacen que no puedas eh, usar la, la tienda online de, de la consola en particular o que directamente no, no puedas reproducir los títulos que ya tenías comprados. Un par de giladas así que decís, bueno, qué bravo que se vienen a veces. Con la, con la Switch es un poquito más normal porque como es un proceso un poco más complejo, eh, no, no, no lo puede hacer cualquiera. Por ahí, bueno, sí, decís, ah, pero yo me miré un tutorial en YouTube y la saqué enseguida. Pero bueno, tengamos en cuenta que hay algunos que como digo siempre... Eh, como dije, sobre todo en los videos de, de estos que subimos a YouTube últimamente, eh, se trata de que hay gente que solamente se compra el juego para disfrutar y listo, que no tiene un historial de videojugador de que se compró la Play 1, la Play 2, la Play 3, la, la Xbox 360, la One y, y, y tiene una PC de la reconcha de la madre y que vive las 24-7 pensando en videojuegos. Hay gente que por ahí lo toma solamente como un pasatiempo para. para Cagarse de risa un rato, divertirse y se toma una birra mientras, o jugar con amigos, y ya está, ¿viste? Entonces es un poco más jodido para ese tipo de personas decir, bueno, qué paja andar comprando un juego tan caro, ¿no? Que por eso es que después pasa el tema este, de, por, por lo menos en la plataforma de Play De Play 4, eh, de, de gente comprando y vendiendo cuentas, de, de cuentas primarias, cuentas secundarias, que de, de eso hicimos un par de videos. Eh, que por querer abaratar un poco el tema de este, porque ya conseguiste un juego de 7 lucas, y hoy en día, bueno, no sé si todos estamos dispuestos a desembolsar tanto, o al menos el, el, el jugador casual, ¿viste? Porque estamos hablando, tratando de hablar de un público un poquito más amplio, ¿no? De los que decimos, uy, yo ya tengo acá la vaquita. El canuta ahorrado O lo voy a tarjetear cuando salga Y se van toda la concha de su madre sí, sí, sí. O ya hice la precompra de un juego Que todavía no salió Y bueno. encima lo siguen Pateando Hace rato que no lo escucho a Johnny, ¿Alguien le pasa también? <laughs> y en a ese ver, sentido se y en, es, bueno, y en ese sentido es, es un poco dolor de huevos el tema de que personas que dicen Bueno, quiero conseguirlo un poco más barato Me termino consiguiendo el juego eh, ya sea flasheando la consola O comprando esta cuenta Pepito secundaria Porque estuve hablando con un amigo que es el que le estaba comentando antes Que él también tiene la Xbox, eh, la One Y que también pasó por la Play 3 y por y por la, la 360 y en su momento también hacían lo mismo... Eh, así que calculo que no cambió mucho... Tanto para PlayStation 4 como para la One... De comprarse una cuenta... Que te viene con un juego... Y una vez que ya lo usaste... Mucho no te calentás... Y te dan de baja el juego o no... Y es algo que se, se hace en las dos plataformas... Y bueno... Después tenemos PC que... ¿Qué más decir? Creo que está... Ya está cantado el tema de que... En PC... Se, se han podido emular ya. No sé quién carajo, si vos, Mel, estuvo, estuviste probando el, el Metal Gear, el 4. Eh, no, Para yo que... no lo pude hacer. le oh, LED oh. lo estuvo probando. El sí, LED yo lo estuvo probando. Me andó como el orto, pero bueno, porque tengo me una. <laughs> estoy, ¿Qué me andó. Pero más que de nada, el... Tengo una PC de gama media, media baja. Pero sí. Hoy estamos medio boludos, todos, me parece. Sí, sí. Yo me desperté <laughs> hace 3 horas, así que estoy. <laughs> A, no, si tenés una PC potente una PC potente Básicamente podés emular cualquier cosa Hasta inclusive he visto gente emular El Last of Us Sí, igual mmm, Eso es tema más del emulador, creo yo ¿eh? Porque sí. está, hay juegos que directamente Están mal optimizados este Como el Metal 4 todavía no lo terminaron de optimizar Y el Last of Us que requiere un montonazo De recursos, yo creo que realmente No está en un estado jugable Por ahí podés jugar un poco, pero no son tanto los juegos que podés jugar de principio a fin Yo estuve jugando Así emulado, me bajé los Blu-ray por internet claramente eh, Persona 5 El Skate 3, me iba a bajar el Demon Souls eh, Le pasé el emulador a Ozzy Que estuvo jugando un juego de Gundam Sí Es el bien. Mobile Suit Gundam Extreme versus Full, Full boost. boost Sí este, No sé a qué iba con todo esto Pero aguante la piratería, soy pobre Y no me puedo comprar todos los jueguitos <laughs> también está eso, un tema de decir, bueno, si te gustan los juegos, y tenés que desembolsar una buena cantidad de guitas si quieres tener los que te gustan o jugar los que te gustan. Entonces, decir, bueno, siempre te terminás decantando por, por este tipo de cosas, porque si no, no llegás, porque, a ver, siendo claros, no son algo de extrema necesidad, porque Tranquilamente puedes hacer otro tipo de cosas. Hay gente que los considera para pelotudos, viste la típica, ah, pero esos son para, para boluditos los juegos y yo no juego. O oh, viste que la, el, el medio común, viste, sobre todo los amarillistas de mierda que te ponen como infradotado mental por quedarte jugando a los jueguitos. Pero cuando el pibe este ganó como no sé cuántas millones de pesos jugando al Fortnite, ahí todos levantando. Noticias de Fortnite, que hay que copados que son los que juegan Fortnite, o bueno, sacando la, los, los pelotudos siempre que te, te quieren hacer quedar como un pelotudo igual. Pero es como decía Ossie en su momento cuando el Cune empezó a hacer streaming: decir, ah, mirá qué capo, el, el Cune anda streameando jueguitos. Claro, ahora son todos amigos. grosos los streamers. Claro, el ¿viste, El, el capo ¿verdad? el Cune streameando. Antes la, <laughs> la... Miralo, el Cune. Eh, mira el cuna. Antes de la cuarentena era dale, boludo, soltar los jueguitos. Ponete a laburar claro. y ahora. ahora <laughs> mira, el, el cuna en GTA. <risa> <risa> bueno, es que es algo también que que funciona. Al menos en, en las circunstancias en las que nos encontramos nosotros. Por igual. ¿no? Para, 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 para. Me imagino que, tipo, si el cune está jugando a la gente, imagínate, tipo, Messi haciendo este liso, el hijo le baja todos los juegos truchos, Ay. chabón. En porque es todo lo que sabe. ¿Te imaginas? Sería muy gracioso eso. Bueno, sí, nada, Mel. Hacer eso, hacer eso. Estoy... Qué bueno, Mel. Sí, Mel. Qué bueno, Mel. Estoy pensando en la comida, perdón. Eh, me, parece, bueno, sí. me parece muy cómico cómo se mezcla el fútbol con los jueguitos, la intersección con el cuna y los streams. <laughs> pero, bueno. pero sí, quería, quería hacer un pequeño comentario. Eh, obviamente, la, la piratería es siempre la alternativa económica pues no pones un puto peso en compu. Y bueno, sí, sí. Piratear jueguitos, como en nuestra época, que eran juegos de family y jueguitos de Play 1, que salían monedas, incluso el juego de Play 2 y de Wii también. Eh, nada, en este país siempre se, se, se opta por, por ese tipo, por, por esa escapada, ¿no? Porque todo lo importado sale un huevo, a la privada a criolla y. Y no hay. No, no te permiten ir, ir por el lado. No solo los vendedores, ¿no? sino también la, la economía nuestra. Hace poco estuvimos comentando con, cuando salió Last of Us 2 eh, la, la diferencia de precios. Para eh, la diferencia de precios, no. En realidad, el precio real del producto. ¿no? Está como 7 lucas el juego. Cosa que es un precio impensable de, de gastar acá en Argentina por un jueguito. Tenés que tenerla, te, 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 o sea, tenés que darte eh, el lujo de comprarte un juego de Play a, a valor real. Cuando antes claro. no era así. Y plataformas como Steam lo único que hacen es, eh, es potenciar eh, eh, la compra de juegos de manera legal y a un precio accesible. Eh, mientras que en Play te, te ponen en cuatro y, y te meten un, un juguete de Bad Dragon por el culo. <laughs> Pero... está semiado básicamente. Sí, sí, bueno, te rompe, decir te rompe que, te... Que no es Decís que no es como la Switch, que Nintendo no pone un puto juego en descuento desde que existen como compañía y te meten uno por uno los amigos en el ojete. La verdad que me quedo con la Play, ¿eh? si tengo que sufrirla. Tenés el Las 2F2 también. Sí, pero ahí. Ya... la Play. Para sufrir, digo. No, no, es... O, no, o no, no, gusta, no, es... no es algo que tenga pensado jugar pero bueno eh, son, son, son las cosas que se, se fueron dando naturalmente acá en, en Argentina o sea, si un argentino no puede vivir sin la piratería es, es así está en, en nuestro adn boludo, está en Argentina. todos lados tenés que tenés que piratear tenés que bajarte torrentear tenés que entrar acá pa pa, pa eh, taringa poringa donde vos quieras carajo bajar las cosas boludo eh, ver la peli en Red no sé, boludo. Sí, buscar unos login de Brasser bajarte algún libro, qué sé yo, todo lo mismo. Todo, sí, sí. Pero bueno, eh, bajarte el otros... APK de alguna aplicación, ¿viste? el YouTube sin propaganda, que metió el huevos lleno la propaganda de Twenty. <laughs> la de ya me ¿Eh? tiene poder. Eso Pero... también, boludo, de lo de bajarse APK para tener la, las aplicaciones en el teléfono sin publicidad también. Sí, que... yo lo hice 30 veces. Cada vez que cambio el teléfono me bajo el File Commander trucho de la versión premium. Es que sí, boludo, porque si no es, es un pijazo. Tienen que andar perdiendo tiempo por los 20 segundos que te dura la publicidad. Y es más, yo no tengo recuerdo de la época que estoy hablando de, de, de los teléfonos. No sé de qué generación serán, si de cuarta, quinta generación. Te estoy hablando 2006, 2007, 8, por ahí. Y cuando. La mayoría de los jueguitos estaban en Java o formato Java o Hard. No recuerdo haber comprado ni uno. Todos los que me bajaba, me los bajaba de, 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 de alguna página, viste, que, que te los ponía y me largaba a jugar. O sea, me jugué una banda de juegos para, para teléfonos de esa época. Encima tenías que buscar, viste, de bajarte el juego en la resolución que el teléfono te lo corre, porque hay algunos, había algunos teléfonos que eran un poquito más grandes, otros más chicos, y era medio raro, porque no es que vos te bajabas la aplicación, o sea, le, el, la, 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 el archivo punto hard y ya te corría uh, óptimo. Por ahí te corría, pero te aparecía la, en la pantalla chiquito, y vos tenías que ir buscando la, la medida justa, digamos, para que encaje. O dentro de todo que se vea lo suficientemente eh, bien para que encaje con el teléfono. Pero sí, como. Bueno, ahí te dejo seguir, Charlie, pero era un tema de, de que ya venía desde hace un montón con el tema de, de, de los móviles. No es que cuando empezaron ahora a empezar a meter publicidades en los teléfonos de. De que ahí se, se avivaron y empezaron también a, a hacer toda la, la, la PK ilegal y de esa manera te puedes eh, tener las aplicaciones mismas sin, sin que te rompan las pelotas. Sino que ya desde el principio, ya años atrás se venía haciendo con los juegos, y, y era algo que, que ya estaba presente, que solamente se terminó de perfeccionar. Pero sí, bueno, con, era que eso juguetos, es lo que quería aportar. Con los jueguitos de celu o así mismo los iPods. Que, que se bajaban también los, los jueguitos truchados, tenía que hackear el iPod. No sé si alguno tuvo iPod alguna vez. Yo no tuve no, iPod, no. pero tuve, tuve amigos que tenían iPod y yo con mi, con mi teléfono de, del siglo pasado, jugando a la Viborita, y venían los otros con el iPod escuchando música, y sacaban. sacaban. Me acuerdo puntualmente, uno sacó un juego de Spider-Man así, 3D, te movías <laughs> en el mapa y yo dije. Ah, la mierda, ¿qué onda? <laughs> lo que era... El, el, la, el, la... el, el iPod Touch, el que era como un iPhone, pero sin el teléfono. Sí. Sí, sí, yo, sí. Quer, yo requería uno para jugar jueguitos, nada ¿no? más. Me acuerdo que la última vez que lo vi, eh, había salido para el iPod Touch, la o bueno, para el iPhone también, la primera temporada del juego de Telltale, de The de Walking Dead. O sea, mirá qué lejos que llegó ese, ese pedacito, ese aparatito de tecnológico. Que era, igual no era tan pirateable tampoco. Tenías que hacerle. O sea, sí era, pero tenías que hacerle todo el jailbreak. Era como rotear un Android, pero más difícil. Porque no te podía sí, borrar las aplicaciones sin arpar. Pero se lo hacía. O sea, un amigo lo hizo en su casa. Creo con taringa el tutorial y lo, lo hizo. También hackeaba PSPs. Olvídate, yo ahora voy a aprovechar que tengo una, una materia de la facultad que es sistemas operativos y me dijeron que una, la primera parte de un trabajo práctico es configurar una máquina virtual. Le voy a encajar Windows XP, voy a piratearme de todos los jueguitos que no pude jugar en ¿Sabes que yo me bajé los un temprano 2000. Yo me bajé un virtual machine también. Quería hacer esa misma boludez. <laughs> Esos gráficos de la tarjeta de la UFX, bueno, al, 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 al Pinball, al Pinball del espacio. Sí, papá, el, el ruido del principio. <laughs> Lo más cercano que había a la gloria, boludo. Sí, boludo, qué época. Pero bueno, sí, a ver... Eh, hoy, como comentaban, la, la piratería está súper perfeccionada con... Con servidores online para poder jugar juegos pirata online. Eh, como, como la Play 3. Eh, y creo que la, la, la Switch también tiene, si no me equivoco. O la Wii U, no, no sé cuál. Yo de Nintendo no estoy muy al día, que digamos, Pero... Pero qué, qué lejos que llevo, boludo. De ir a comprar jueguitos de Play 1 a 5 pesos y los partías con la rodilla como te dejaban de andar. A, <laughs> a, a meterte en stores virtuales, todos truchos, ¿no? Y jugar online ¿no? con, la, con la Play toda flasheada o con, con, el, con el buteable conectado con un USB. Es que llega un momento en el que hay cosas, hay ciertas cosas, ciertas empresas, ciertas personas. Que es como que te están obligando básicamente a piratear, porque yo soy un agradecido total de los precios regionales en Steam. Los juegos acá son baratísimos, digan lo que digan, por ahí decir oh, 500 más un juego, sí, en vez de pagar los 60 dólares, ¿sabes qué? Es que boludo, yo, el, yo también, el otro día que estábamos buscando jueguitos para jugar en Steam, eh, 400 pesos no, deja, espero la sale. Sí. Rico de todo. puta, pero boludo. Realmente no es nada, boludo. Te puedes a, a no, ver nada. un juego de Play, 7 lucas. O sea... Bueno, es lo que es lo, es a lo que quería llegar. Los precios regionales de Steam y de los distribuidores que aceptan los precios regionales de Steam, porque por ahí venden más en otras regiones, o saben que van a vender bien igual, porque sus proyecciones de ventas, bla, 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 lo que sea. Pero hay empresas como Electronic Arts, que vos vas a agarrar el Sims 4, <laughs> y, decís, que decís, el Sims 4 y decís: Quiero jugar al Sims 4 con todas las expansiones, lo clásico no sé, estás en tus veintipico pico, te compras tu notebook para el laburo que está bueno y decís, quiero tener los sims, me ha, le ha pasado a mucha gente que conozco gente que se prueba compu y dijo, quiero jugar a los sims porque estoy al pedo, me quiero hacer a mí, bla bla vas a Steam, cuarenta y pico mil pesos el sim 4 con todas las expansiones que para muchísima gente es más de dos sueldos, ¿por qué no se van a la mierda? ahí sabes como entro a a RARBG o un, busco un repack de los sims por más que tarde 24 horas en instalarse 40 lucas, ¿por qué no te las metes en el ojete, boludo? joder, joder o sea, Hay cosas que, que no te se toman en pasa consideración. Pasa con el, el Europa Universal y boludo, De Paradox también, el DLC, si te pones a es sumarse sale un huevo y medio. ¿Qué? O el Dead or Alive, vivimos hace no mucho, el Dead or Alive y el Final Fantasy este nuevo que había salido hace poco. Sí, ese te iba a comentar. El que es online. Una locura, sí. No el 14, eh. El, no, no se llama 14-2 o algo ¿eh? No, no, te estás confundiendo. Y El DC es uno tipo de pelea. Pero se, o sea, se puede jugar online. Quiero decir, ah. no es un juego single player. Normal. Okay, okay, okay. okay. Es el que, que salió una locura ahí todas las expansiones. Igual perdón, ¿eh? yo, yo voy a decir algo. Pasa que esta frase me parece que sintetiza todo tan bien que me llamo al silencio después de esto. Pero hay una frase de el, el amo y señor Kevin Newell. Que dice, la piratería no es un problema de precio, sino un problema de servicio. Y me parece que sintetiza todo este tema por imposible. Estoy 100% no de acuerdo. El, la piratería es un problema del vicio. que <laughs> <laughs> También. Estoy 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. La cantidad de veces sí. que he querido jugar un juego online y digo, en vez de bajármelo, viste, trucho y buscar como cualquier lo digo, me lo compro en Steam. Punto. Así nomás. Antes de andar en me un la página, página medio falopa, yo también sí prefiero bajarlo los sí, sí, la sí. verdad, es yo también. De que empecé a comprar juegos sin Steam, que no pare, es una adicción, loco. ¿Cómo más a un juego de 20 pesos? Me estás insultando, boludo. Me, me estás incitando a volverme en comprador compulsivo. No me puedes poner un juego de 20 pesos, por favor. Es poco sano. <laughs> sí, 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 ya te te mal acostumbrado, boludo. Y yo, tipo, reembolsar uno de 45. Qué hijo de puta de Worms, no puede. ¿Cómo no vas a saber jugar a la Worms, boludo? Es un pelotudo. Anda, Daniel? para la mierda, boludo. déjate de joder. juega los, los 15 minutos. juega los 15 minutos. No voy a jugar un juego que no puedo minimizar sin que tenga problema, boludo. Anda. Dejate de joder. Gente, se llega a bajar el Baldur Gate, boludo, que está, está hecho en, en, una, en una caja de zapatos y se cae de orto. Boludo, anda, anda mejor el juego de la FIP. El en, Windows 10. Que... en Windows 10 anda mejor. 10, Windows 10. Windows no, 10. 10, Es más, hasta vino con versión de Linux. El ISO. <laughs> Ay, Diego Maradona. Aprende de Team 17. Bueno, ¿alguno quiere sumar alguna experiencia con la piratería? Los famosos Killian que se ponían canciones Refalopa y un fondito que, <laughs> que bailaba. Yo quiero saber si Johnny sigue vivo, porque veo el circulito verde sigo y sigo vivo. Ah, bueno, bueno. Sigo vivo. Eh, sí, del Keijin, eh, me acuerdo que lo, lo, tu, lo tuve muy presente en la adolescencia porque mi hermano era eh, el loco de la PC, entonces siempre iba tratando de actualizarlo. <laughs> el loco la... de la PC, lo conocían sí, en el barrio. Era... era un loco que iba con una PC en brazo para <laughs> todos lados. <laughs> <laughs> Mira, ahí pasa el loco de la PC. <laughs> Y vos, que y te te todos. Mirá el loco de la PC. <laughs> eh, sí, boludo. Eh, y el chabón siempre trataba de tener la PC actualizada y, y siempre jugar lo, los juegos, digamos, que, que apenas salían los títulos, esperando siempre a que, a que estén los, los torrents para bajarlo gratis o que haga el, el crack. ¿Cómo es que se llama este chabón que hace eh, crack de todo? ¿Codex? No, ese. Eh, sí. eh, Víctor ¿Eh? Val. Skid Row. Ese. Skydraw, ahí está. Siempre Bold esperando man. a que salga la, el crack de, de Skydraw para, para poder jugar. y. De era, Caer, era ¿qué tipo... ese muchacho? Sí, boludo, es Skid Row. Skid es sí, como concha te diga la puta que te parió. No es una banda. Bueno. Sí. Ah, no, no, También. También. Y, <risa> <risa> y bueno, Mucho era imperio, muy, muy loco en ese momento que siempre que, que salió un juego, ya escuchar la musiquita chota esa. Uno del que más me acuerdo de todo era uno de los WWE, no me acuerdo cuál. No sé si era contra... Smart 100%, 100 otro o algo así, que, que era de PC. <laughs> y, y era una locura, boludo. La musiquita que, que, del Cajun era, era muy bailable, boludo. <laughs> Me encantaba. De hecho, debería buscarlo, pero bueno, no sé. No, 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 ni recuerdo el título. Pero e, e, esa época fue muy linda, la, la piratería que viví en la adolescencia. Porque después, cuando. Qué linda la piratería. la piratería. Es que sí. <laughs> es hermoso. Porque eh, fíjate vos que uno cuando habla de los juegos no dice, o sea, ya lo da como normalizado, al menos en la época que estuvimos nosotros, viste, que si jugábamos con la Play 1, la Play 2 o en PC, viste, y nombrar títulos que hayamos jugado, y bueno, por ejemplo, el, el mismo Worms, eh, cuando yo estaba en Formosa, te estoy diciendo, creo que era el, 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 el Armageddon, o no sé si otro. Pero era muy divertido, y eso eran de esos juegos que no venían instalados en la PC. Que eso también eh, era algo punto y aparte que, y una llamadita a esto, de, de que había muchas, muchas casas de computación que cuando te venían, te, te vendían la PC armada, ya te venían incluidos un par de juegos, cosa que vos te largas a jugar, viste, si eras un pelotudo en este caso, bueno, eh, me, fue una bendición para mí tener. Eh, el Age of Empires, el 2, es como que prácticamente se, se me estalló la cabeza. Yo no podía creer que estaba jugando semejante cosa, porque hasta antes de la PC yo venía de, de la Family y el Sega que se me venían turnando y quemándose por lo, los apagones ahí en ese pueblo de mierda. Y, y con la PC fue como un, una locura eso. Y también, si, si no hubiesen sido juegos piratas. Yo no, no, no los hubiera podido disfrutar, el mismo, el Max Payne, que me ha dado pesadillas, me he pegado unos cagazos con esa, esos niveles donde se escucha cómo llora el bebé de Max y, y rememora cómo, cómo matan a, a su familia. Es como que, mirá con, con la pasión con la que yo te lo puedo llegar a hablar y fue simplemente por alguien que dijo, bueno, ya está, le, le grabo el jueguito a esta máquina y ya está. Y, y a veces te termina cambiando un montón de cosas, o la perspectiva de un montón de cosas. Porque imagínate si tuviera que haber comprado todas las cosas que, que tuve, pero originales. Es como dijeron hace un ratito: me pegan un boleo en el ojete, pero ¿qué 500 dólares por una consola? Anda, anda no sé, anda afuera, pegale gomerazo a los pájaros, o a usar un barrilete, a hacer volar un barrilete, no sé qué sé yo, a cagarse trompada con el pombero, no sé, me hubiesen me, me dicho de todo, menos si menos sí te lo compro, porque es impensable. Y como dijo también eh, Mel, que, que te fuerzan a, a piratear, porque mirá si vas a terminar comprando un juego de 7 de lucas. Hoy en día, bueno, uno dice, bueno, hago el sacrificio en algunos casos y te lo compras, viste, pero no, no es accesible a todos. Entonces por eso la, la piratería es algo, algo que es casi necesario para, para la gente. Es prácticamente que cultural. Sí, exactamente. Ah. O sea, creo que venimos de esa generación que, que normalizó la piratería y por eso que por más que esté mal y toda esa gilada, eh, no, nosotros ya lo, lo tenemos como normalizado, ya lo tenemos internalizado. El hecho de decir, cuando hablamos un juego, que sé yo, oh, jugaste... El, no sé, el, el Vice City empecé, sí, ahí tenés el mapa y todo, no, lo jugué pirateado, boludo, ¿qué lo voy a comprar físico? Ni en pedo, sale un huevo. <laughs> pero, y, y, y así te das cuenta de, de un montón de cosas que decís, bueno, pero si no fuese por la piratería, esto no, no existiría directamente, no, no, no podríamos ser lo, lo, lo que somos prácticamente. Fíjate vos. ¿Hasta qué punto llegó con el tema este de, de, de Xbox cuando se quisieron hacerlo sí. lo, lo nariz parada, y queriendo que Que si te comprabas el juego no se lo podías compartir a un amigo? ¿Se acuerdan, no? De ese quilombo que fue. Sí, que de, PlayStation se de risa. <laughs> que lo Creo que pusiste un, un, una, un fragmento de, de, de los que hicieron lo, lo de PlayStation que dijeron. Y vas a poder compartir los juegos con tus amigos. Es simple. Solamente tenés que agarrar la copia de tu juego y dársela a tu amigo. <risa> <risa> Fue muy bardero eso, boludo. Fíjate que ya me. Eh, o sea, ya hasta el punto de que las empresas mismas tienen que dar pasos para atrás. Bueno, Nintendo no tanto, ¿no? Pero Xbox tuvo que hacer eso por un tema simple de que estaban yendo en una dirección donde sabían que. En, no sabía ¿no? Por eso estaban por querer dar ese paso. Pero. Donde. Quizás no pensaron que, que le iba a ir tan mal, pero. Imagínate que pase esto acá. O al mismo hecho de que no puedas piratear nada. Sería re distinto todo, boludo. Y si hoy en día podemos hablar de un juego. A horas de que haya salido de gente que ya. Esté subiendo gameplay a YouTube, a Facebook, a Twitch, a donde concha quieras. Es por un, tan simple como la piratería. Es como dijiste vos: es cultural, es algo que ya es parte nuestra. Es como el mate, ¿viste? Uno se va, toma mate con factura y se piratea un juego, prácticamente. Eso es la vida <laughs> del argentino promedio, básicamente. Y si no, hace alguna viveza, bueno, cosa que hago yo, lo de. Comprar un juego a medias con un amigo Compartir la cuenta Y, y si no, bueno, de otra manera O, o flasheando la, la Switch Que yo por cierto soy medio cagón En ese sentido, así que todavía no la flasheé Ni la 3DS tampoco Pero por eso usé la, la tarjeta Sky 3DS y, y listo Pero con la Switch, bueno, todavía me queda ese, ese miedo Porque como es medio hija de puta Nintendo para, para hacer este tipo de cosas Yo todavía no trato de De no fiarme de eso pero con el resto, de consolas, PC, bueno, PC no tengo una buena PC, pero trato de decir, de, de, si sí, sí me puedo conseguir uno barato y lo voy a terminar comprando. Es tan simple como eso. O sea, las mismas ferias donde yo voy, eh, te puedes llegar a encontrar juegos físicos de tanto de Play 4, de, de 360, de, de la 3, de, de la Xbox One, de, de Switch incluso, ¿viste? Algunos usados que te lo venden más barato porque no trae la caja y solamente te viene el cartuchito del orto pero se trata de eso también viste de si de última te decantás por lo físico y lo original y lo más barato va a ser siempre ese tipo de cosas lo, lo usado eh, los canjes y, y ese tipo de cosas que, que también se siguen dando pero de a poco está siendo desplazado... Con el tema de las cosas digitales... Como dijo dijeron Charlie... O no sé quién concha dijo antes... de El tema de que de a poco se trata de, de, de hacer... Que la gente... Compre de manera legal... Eh, los juegos... Y de y con distintas plataformas... Porque está Steam... Está Google Games... Y bueno... Las la competencias de todas estas plataformas... Pedorra que siempre andan regalando... Algún juego para... Para que la gente vaya y lo descargue y se ponga a jugar un rato, ¿viste? Pero, sí, más que, más que eso, ¿qué, ¿qué se puede decir? Ya dijimos no lo mal. principal, porque la piratería es esto, ya como lo presentamos. Eh, de ahí a que tengamos anécdotas, bueno, serán más que bienvenidas si no las quieren compartir tanto en nuestras redes o en el mismo video, porque si lo escuchan, esto por. Por Spotify, OneChord, bueno, no creo que lo puedan compartir mucho, pero no, no, no hay problema si lo quieren compartir con nosotros porque de eso se trata, nosotros venimos acá, no es que decimos hoy vamos a estudiar todo este texto y es lo que vamos a decir, es lo que sale, así que es como una charla de amigos. Claro, nosotros siempre estamos atentos a todo lo que nos mandan, así que siéntanse libres de si se si acuerdan del día que compraron un cassette de Romeo Santos y en sí. realidad era un juego de Hércules para la Commodore 64 y cuando lo pusiste en el reproductor hizo un ruido medio raro, bienvenido sea. Este, Si, <laughs> si quieren algún video más sobre... <laughs> sí, video, ¿eh? sí, me lo robé de un, un Este <laughs> Si, quieres, si quieren otros ejemplos sobre Ibeza ya Hoy mismo subimos un ah, hoy mismo Al momento de grabación subimos un video Sobre la venta de Del Playstation Plus acá en Argentina Que sale baratito Por algo será, ahí lo tienen todo explicado Este Nada, yo creo que ya es hora de ir cerrando Vamos casi dos horas No sé si quieren dejar algún saludito Yo por mi parte ya, ya estoy para ir Dos ahí. horas Dos horas no, oh, Dos horas Uy, pará que está rico la pijo. Yo quiero mandar un saludo a... A Gabe Newell, un copado. Está no vacilando ahora. Vamos a Yo un quiero saludo quiero mandarle igual. un saludo a... A mi primito. Que, que se fue. Se fue a, a vivir con su, con su mamá de nuevo. Eh, quizás en algún momento vuelva, pero de momento... Eh, la, la madre lo va a ser quien la, lo va a tener que aguantar ahora, de su obsesión por las tetas y qué sé yo, son medio santiagueños, así que por él le está tocando la teta a la madre, no sé Después pero terminó veremos, la saga ¿no? del primo Ten, terminó la saga del primo y no sé qué vendrá ahora o, o, o quizá vuelva en algún momento, no sé, pero de momento dejamos descansar un, un rato a mi primo que, que tenía un par de cosas para decir, pero no decidí que, que mejor se vaya. ¿Quién lo va a, a reemplazar? Eh, no sé Voz si esponja. estuve, eh, estuve <laughs> hablando con un con un gay que, que es un vecino. Sí. Así que quizás venga él y, y quizás, bueno, no, no sé, no, todo puede ser. Avisar no sé a qué. vos, esponja, por favor. Bueno. Ojo de loca, no se equivoca, dicen. <laughs> ¿Qué eso estaba por decir, Bueno <laughs> Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Todo, todo, Ya cumplí. <laughs> ya estamos, estamos con cuota estamos, cumplida. Estamos, estamos para cerrar. Bueno, muchísimas gracias a los, todos los que están del otro lado y nos estamos viendo probablemente en una semana, tal vez en dos, para el próximo episodio. Eh, vamos a hablar de Star Wars. Mentira, no vamos a hablar de Star Wars. Amado confirmar, boludo. A mimir. Ya veremos. Nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta no luego. Vemos, Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.